Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este programa especial que lo hemos titulado Estado Islámico, el análisis. En este espacio vamos a discutir sobre la condición que se vive actualmente en el mundo por la ola de violencia que ha desatado el grupo extremista Estado Islámico. Un movimiento que surgió en Medio Oriente y que ha extendido sus expresiones violentas al mundo occidental, a nuestro mundo. Su centro de operaciones más importante está en Siria, pero tiene redes, atención, en casi todo el planeta. Como respuesta, se lanzó una ofensiva de coalición internacional encabezada por Estados Unidos y Rusia. El caso más reciente de la barbarie con la que opera el Estado Islámico y que tiene conmocionado al mundo entero fueron los ataques terroristas en París. Una ola de atentados, casi de manera simultánea, en varios puntos de la ciudad luz que cobraron la vida de más de 100 personas. La cosa no paró ahí. El Estado Islámico ha lanzado más amenazas a ciudades como Roma, Londres y Washington. Cabe señalar que, según la revista Forbes, es la célula terrorista más adinerada de todo el planeta. Y según el presidente ruso Vladimir Putin, varios países, incluso integrantes del G20, financian al Estado Islámico. Para ayudarnos a entender qué es el Estado Islámico, me acompaña en este estudio la doctora Arlene Ramírez, analista en política internacional y diplomacia. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida. Gustavo, un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias por acudir a nuestro llamado. También nos acompaña el doctor Eduardo Bueno, investigador, sociólogo y politólogo. Eduardo, ¿cómo has estado? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos bien. Gusto en saludarte. Y nos acompaña, quien ha estado muy solicitado estos días, el doctor Adolfo Laborde, analista internacional. Y vale la pena decir que ha ganado hace apenas unos días el Premio Nacional de Comunicación Pajés Yergo, que otorga la revista Siempre. Un beso respetuoso a la querida Beatriz Pajés por sus contenidos en Internet. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien. Me da gusto saludarte. También nos va a acompañar desde París vía Skype David del Río, corresponsal de Notimex allá en Francia, y el doctor Javier Oliva, experto en temas de seguridad desde Londres, en el Reino Unido de la Gran Bretaña. Vamos a comenzar con un video. Un video que ya alcanzó las casi 2 millones de visitas o reproducciones en YouTube. Fue realizado por los españoles Bruno Texidor y Sergio Pasos, y en él aseguran que Siria es una especie de piedra angular para el mundo occidental por su situación geográfica y, ojo, por sus reservas petroleras. Analizamos el video. Adelante, por favor. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, aparecen pequeños países donde antes estaba el Imperio Otomano. Y por primera vez, vemos a Siria en un mapa. Hasta ahora la habíamos dibujado para no perdernos. ¿Y quién se inventa esos países? Lo que te voy a contar es alto secreto. Bueno, lo era en 1916. Los franceses y los ingleses no podían derrotar solos al Imperio Otomano. Solo podían si les apoyaba la gente que vivía dentro, en su mayoría árabes. ¿Cómo se los ganaron? Pues les prometieron la Gran Arabia, un país solo para ellos. El único problema es que era un timo. Antes de seguir, recuerda una cosa. Los árabes son un pueblo, pero no una religión. O sea, un árabe puede ser musulmán, puede ser cristiano, y antes del Islam parece que hubo tribus árabes con tradiciones judías. Bueno, pues a los árabes no les dieron ese único país que les habían prometido. En su lugar, franceses y británicos crearon muchos países pequeños. Estos países, obviamente, no eran países de verdad, sino zonas bajo su control con gobernantes puestos por ellos. Durante este tiempo hacen lo que quieren con la zona. Recuerda que hay petróleo. Siria, aunque no tiene grandes reservas, tiene fácil salida al mar. Y Francia, que es la que se ha quedado con Siria, se lo da a compañías extranjeras. Después de la Segunda Guerra Mundial, los europeos se van. En el caso de Siria, son echados a patadas. Pero antes de irse, crean otro estado, Israel. No es el momento de hablar de ello, pero es un estado muy polémico que sus vecinos no reconocen. La prueba es que nada más irse los británicos, todos estos estados lo atacan. La zona, a partir de ahora, va a ser bomba de relojería. ¿Y mientras qué pasa en Siria? Bueno, pues no es muy estable. Tiene golpes de estado constantes. En esa época aparece en Siria una ideología que se hace con el control y se expande por el mundo árabe, el Ba'ath. Esta ideología mezcla el antiguo sueño de una sola nación árabe con ideas socialistas. Y algo muy importante, es laica, o sea que no es religiosa. Siria se llega a unir con Egipto, un país con el que no tiene frontera. Pero no es algo raro, muchos de estos países intentan hacerlo también. Como recordarás, a esta gente se le había prometido un solo país y las ganas las seguían teniendo. Pero la unión falla.
En este tiempo, Egipto les convence para nacionalizar el petróleo. En Siria, Al-Assad, el padre del Assad de ahora, se convierte en jefe del estado Ba'ath. En Irak, también Ba'ath, comienza a ganar fuerza Saddam Hussein. Las diferencias entre ambos países dividen a los partidos Ba'ath de otros países en pro-Siria o pro-Irak. Ahora ocurre la Guerra Fría. El mundo se divide en dos, o eres de Estados Unidos o de la Unión Soviética. Son años muy movidos en los que se pegan constantemente con Israel, invaden su vecino Líbano y comienza una oposición islamista al régimen Ba'ath de Assad, los hermanos musulmanes. Vale, si recapitulamos, vemos que la región es estratégica. Por su situación privilegiada, todos la quieren. Siria siempre ha estado bajo el paraguas de grandes imperios. Piensa que hace 100 años la actual Francia era Francia, Gran Bretaña era Gran Bretaña, pero es que hace 200 también. Y hace 300, también. Y hace 400, también. En cambio, Siria solo es Siria desde hace menos de 100 años. Y solo se gobierna a sí misma desde hace poco más de 50. Además, jamás decidieron sus fronteras. Se las impusieron. Europa divide Oriente Medio a su antojo para controlarlo, diseñando países sin tener en cuenta su población. Muchos historiadores dicen que todo pueblo tiene la necesidad de manejar su propio destino. Pero estos ingredientes que hemos visto juegan en contra de proyectos como la Siria Ba'ath, que encima usa la represión para mantenerse. En última instancia, producen una guerra civil. En este contexto no es extraño que aparezcan actores que se alimenten de la desesperación, el sentimiento suní de opresión y la visión de Occidente como invasor. ISIS usa la identidad... Arlen, ¿qué es el Estado Islámico? Empecemos por el principio, como dicen los chavos. Bueno, pues el Estado Islámico es un grupo terrorista. Actualmente la comunidad islámica y árabe le ha pedido que no se llame Estado Islámico, porque propiamente no es un Estado. Han pedido que se le llame Daesh. Daesh tiene una connotación muy interesante, sobre todo porque, bueno, además de ser las siglas de lo que es propiamente el Estado Islámico iraquí, ¿no? También se puede de alguna manera confundir con otro vocablo en árabe que es Daesh. Y Daesh significa aplastar con el pie algo, de forma que se ha hecho un juego de palabras por ahí. Daesh es, además de un grupo terrorista, es en este momento el azote de ideología que se ha expandido a través del Internet y que ha reclutado personas alrededor del mundo y que es el autor de los atentados más crueles en el mundo occidental desde los atentados de Madrid. Eduardo, vale la pena destacar que el Estado Islámico no es un Estado, no es un país, no tiene una capital y no es una nación. Hay que dejarlo bien claro. Sí, definitivamente. Fíjate, después de los atentados del 11 de septiembre, el World Trade Center, estuvo claro que un ciclo de confrontaciones entre estados, ¿no?, llegaba a su fin, que aparecía un nuevo enemigo, ¿no?, Al-Qaeda, que era la confrontación entre un Estado y una red terrorista con dimensiones globales, ¿no? Entonces, el Estado dejó de ser el enemigo principal desde un punto de vista técnico, teórico, y pasamos a otra etapa en la cual un conjunto de redes, ¿no?, beligerantes que hacen uso del terrorismo comenzaron a confrontar a los Estados. Creo que los atentados en París, que es una continuación de lo que ocurrió en Londres y de lo que ocurrió en Madrid, nos vienen a confirmar de que este nuevo esquema se mantiene vivo y que lo que nosotros llamamos Estado Islámico, y en eso sí estoy de acuerdo con la doctora Arlen, realmente hacemos uso de ese concepto, pero no es realmente un Estado. Es un territorio controlado por una organización terrorista que tiene recursos económicos, apoyos geopolíticos importantes y que ahora está llevando el conflicto a tierra europea. ¿Todos los yihadistas, todos los que comulgan con el Estado Islámico son sirios? No. 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 Es decir, ¿puede haber yihadistas que comulgan con el Estado Islámico que viven en París o en Inglaterra o en cualquier otra nación de Europa o inclusive de América? Así es. ¿Cómo surge, Eduardo, Adolfo, corrijo, el Estado Islámico? ¿Son locos fanáticos religiosos? Bueno, mira, hay varios elementos que hay que considerar en el análisis. La coyuntura es muy importante. Hay que recordar un poco también
que hubo una ocupación en un estado vecino que se llama Irak. Las tropas salen, se restaura, entre comillas, la democracia. Hay una serie de peleas entre algunos grupos que no estaban de acuerdo con ese gobierno, ¿no? Y posteriormente hay un vacío de poder en Irak. Cuando los norteamericanos salen de Irak, el gobierno, con sus escasas capacidades técnicas y militares, empiezan a tener problemas con el norte. Entonces, algunos grupos que operaban con Saddam Hussein, algunos otros grupos de Al-Qaeda y algunas milicias y milicianos, y hay otros que se contratan, ¿no? Son personas que están mercenarios, ¿no? Estos juntos hacen una estrategia que se conjunta con la coyuntura de la guerra en Siria, y eso forma a un Estado que le da forma al Estado Islámico, ¿no? Entonces, son muchos elementos juntos, una coyuntura muy importante, que en una guerra civil en Siria permite que esto se expanda y tengamos lo que tenemos hoy. Adolfo, ¿me estás diciendo que el Estado Islámico es una escisión de Al-Qaeda? Algunos elementos de Al-Qaeda, algunos elementos de milicianos, algunos combatientes contra el régimen de Saddam Hussein, algunos combatientes contra el régimen sirio. Todo eso es el Estado Islámico. Se juntan, crean, llenan un vacío de poder geopolítico, económico, y se apropian de un territorio que era vulnerable. ¿Esta escisión cuándo se da? ¿Antes de los atentados de Nueva York o después de los atentados de Nueva York? Empieza a configurarse una red terrorista, como ya lo dijeron bien mis compañeros, pero ¿cuándo se empieza a gestar esto? A partir del 2011 con la guerra civil en Siria. Yo quisiera, Arlen, que le dijeras a nuestro auditorio si son fanáticos religiosos. Es decir, cuando hablamos de Estado Islámico, pensamos en el Islam, y hay que dejar bien claro que son cosas distintas. Totalmente. Haznos la diferencia, por favor, claro. Y déjanos claro el tema de Estado Islámico. ¿Son fanáticos religiosos que matan por su Dios? El Estado Islámico surge, en realidad, las primeras semillas de esta ideología tan radical data de 35 años atrás, cuando justamente viene la intervención de Rusia en Afganistán y se crea Al-Qaeda, y Al-Qaeda tiene varias ramificaciones, pero fundamentalmente empieza con la idea de retomar la idea de un califato, la instauración de al estilo del Imperio Otomano, ¿no? Entonces, llegan, por supuesto, conquistan un territorio y ahí dicen, va a ser mi país. Por supuesto, y tenemos la combinación justamente tanto de radicalismo y fundamentalismo religioso como la parte del yihad, que hace rato tú lo mencionabas, el yihad, que es esta guerra santa, y para compartirlo con el auditorio, es un poco lo que fueron las cruzadas en su momento. Es esta expansión religiosa, territorial, y que, como lo vimos en el video, pues bueno, hace también mucho énfasis en un territorio que originalmente era de ellos. En este momento, las personas militantes del Estado Islámico aparentemente son musulmanes, o son musulmanes de conversión y de credo, a veces de nacimiento, pero están excomulgadas. No son personas que estén reconocidas por el orden de la ley islámica. Así es. Y es justamente el día de ayer, el rey de Jordania, ¿no?, dio un discurso a este respecto, un posicionamiento muy claro de la comunidad islámica. Criticando lo que hace el Estado Islámico. Por supuesto, pero además haciendo mucho hincapié en que todos los militantes del Estado Islámico están fuera de la ley islámica, es decir, el Islam no ordena un ataque terrorista, no glorifica a un terrorista que embate o que abate a civiles ni a ciudadanos. En otras palabras, Arlene, hay que decir que una persona que lee el Corán, una persona que acude al Islam, no es un terrorista. Por supuesto que no. No es un matón. No, y además hay que decir también que el Islam en sí, como filosofía religiosa, social y política, no es ni extremista ni moderado. Es decir, el Islam en sí es moderado, es una filosofía hacia la paz, y no tiene nada que ver ni con este radicalismo ni con el fundamentalismo. Hay también radicales cristianos, judíos, etcétera, ¿no? Y lo que hay que destacar es que en este momento la comunidad islámica alrededor del mundo, no importa si son árabes o no, están totalmente repudiando esos ataques y están más bien tratando de reivindicar el nombre del Islam. ¿Tiene algo que decir? Dígamelo en Twitter, @GustavoRentería. Regreso después de tus avisos. No se vaya. Prohibido cambiarle.
Eduardo, fuera del aire, me hablaba del renacimiento de las religiones, corrijo, y creo que vale la pena destacarlo esta tarde-noche. ¿Qué nos dices? Fíjate que es muy importante esto. Antes de la caída del muro de Berlín, estamos hablando aproximadamente de fines de los años 70, comienzos de los años 80, comienza un renacimiento de las religiones, de las tres grandes religiones monoteístas, pero en expresiones radicales, ¿no? Tanto en el Islam como en el cristianismo y en el judaísmo. Esto es desencadenado en buena medida por la revolución de Irán, ¿no? De los ayatolás. Y está muy vinculado al fracaso de la modernización en los países árabes y en los países musulmanes. Me refiero a la modernización que giraba en torno al Estado, el Estado empresario, el Estado laico, ¿no? Las enormes burocracias que se construyen, pero al mismo tiempo la afirmación de los Estados nacionales y pues, las enormes redes de pobreza y de exclusión que se generan, y la corrupción también, ¿no? Las derrotas militares, ¿no? Frente al tema este de Israel. Todo eso provoca un desencanto en la nación árabe, en la nación musulmana. Y hay un detonante que es justamente la invasión soviética a Afganistán y luego la lucha en Afganistán, ¿no? Contra los soviéticos. Eso es lo que lleva a que se desarrolle rápidamente el integrismo y el fundamentalismo islámico sobre la base de un fracaso de la modernización en los países donde hay estados laicos. Y lo mismo ocurre con el cristianismo. En el caso de los Estados Unidos vemos el renacimiento de los televangelistas, del cristianismo más radical de derecha, conservador, ¿no? Y lo vemos también en el caso de Israel con los rabinos ortodoxos y su prédica colonizadora en los territorios ocupados. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre todo esto? La primera conclusión que podemos decir es que este renacimiento de las religiones es un síntoma de un malestar, una descomposición, un descarrilamiento del proyecto de la modernidad en Occidente. Me da pie a preguntarle a Adolfo Laborde, ¿por qué matan? ¿Por qué? ¿Qué es lo que están buscando? Todas las religiones, cuando nos asomamos a ellas, hablan del bien común, hablan de la espiritualidad, hablan inclusive de la paz. ¿Cómo es posible que en nombre de Dios hagan esto? Explícanos. Bueno, estamos ante un fenómeno de una guerra de baja intensidad. Algunos analistas le llaman una guerra asimétrica. No puedes comparar el potencial de un Estado poderosísimo como el de los Estados Unidos o el de Francia con unas células terroristas. Entonces, una forma de presión política y mediática es el uso del terrorismo, de este tipo de estrategias salvajes para asesinar gente con fines de obtener algún fin. ¿Qué es lo que están buscando? Están buscando, número uno, posicionarse, generar miedo en la población y en un segundo momento generar cierto grado de interlocución política para negociar. No creo que se vaya a negociar con ellos, al contrario, me parece que lo que hicieron va a venir en detrimento y va a ser mucho más expuesta la respuesta y mucho más potencial la respuesta de los aliados, en este caso Francia, Estados Unidos y Rusia, y lo hacen a través de esta estrategia para poder generar un impacto mediático, ¿no? Entonces, desafortunadamente, y vaya que lo lograron, Desafortunadamente lo hemos visto a lo largo de la historia, los grupos terroristas, ¿no? Lo hemos visto en América Latina, lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en México, hemos tenido algunos episodios salvajes, lo hacen para ello. Entonces, me parece que el hecho de matar se compagina con algunos elementos fundamentalistas, ¿no? Del Islam, en algunos casos, no todos, en donde se convierten en una especie de mártires para poder generar una lucha global y darle una victoria a los fundadores de este movimiento, ¿no? Eso es lo que yo creo que lo están haciendo desde una perspectiva de su creencia, lo creen, lo piensan y están dispuestos a cualquier cosa. Osama Bin Laden era el jefe, el líder de Al-Qaeda. ¿Quién es el líder del Estado Islámico? Bueno, en este momento hay dos cabezas muy importantes, ¿no? El primero es Abu Omar al-Baghdadi, ¿no? Que de alguna forma trae la escuela de Al-Qaeda y que gracias a él se han hecho estos ejercicios de reclutamiento militar a través del ciberespacio. Y podríamos decir, bueno, ¿cómo sucede eso? Bueno, las células... Daesh, o el Estado Islámico, ha evolucionado en esta red tipo enjambre del terrorismo contemporáneo. Es verdad que los... educan a través de infografías, sí. Que son muy buenos comunicadores entre por supuesto, su grupo. Y de tutoriales, de no solo de infografías y de datos, sino de tutoriales y de toda una serie de rituales que se van completando como niveles de entrenamiento a tipo videojuego,
¿no? Este tipo de reclutamiento ha hecho entonces que las células más cercanas a la población civil estén permeadas de una ideología que va viajando a través del internet, de las redes sociales, y solo como para acotar, justamente parte de este discurso de la martirización de la que hablaba Adolfo, es justamente el mostrar de manera muy coloquial, el decir, ya ven como si los malos son, es el mundo occidental, o sea, ya ven como si este imperio, este mundo occidentalizado es no solamente pecaminoso y adúltero, sino también está buscando impedir este califato que va a regresar a las leyes fundamentales del Islam, entre comillas. Ya hablaremos también de la reacción del mundo occidental al respecto. Algunas personas aseguran que aquí matan dos, ya acá matan 20. Y así aquí es. Hace un atentado terrorista y aquí acaban con toda una nación. Ahorita lo platicaremos. El financiamiento. Dice Vladimir Putin, ya lo comentaba yo en la introducción, Eduardo, que los financian los privados. Dice Forbes que es el grupo terrorista más adinerado del planeta. Y Vladimir Putin se asegura que inclusive países que forman parte del G20, las economías más poderosas del planeta, financian al Estado Islámico. Es un contrasentido. Bueno, se calcula que el Estado Islámico ingresa diariamente 3 millones de dólares, ¿no? Básicamente vendiendo el petróleo que le roban a Siria y le roban a Irak. O sea, lo venden en el mercado de océanos internacionales. Así es. Sin control y ahí venden el petróleo. Se le llama mercado spot. Mercado spot. se terceriza, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los que compran? Pues Arabia Saudí. Es increíble. ¿Quiénes son los que compran? Los europeos. Así es. Entonces, diera la impresión que estos ingresos petroleros y esta reventa del petróleo sirio e iraquí, por debajo de su precio de mercado, obviamente, claro, ¿no? Claro. Desde 8 dólares en algunos casos hasta 25, 26, ¿no? Es una forma de subsidio de la recuperación económica en Europa, ¿no? Eso es algo que hay que considerarlo como hipótesis. Y cuando hablamos de privados, grandes transnacionales estarían comprando el petróleo a precio spot, claro, para echar a andar sus industrias. Bueno, le están tercerizando, ¿no? Es competitividad. Claro, la están transformando en gasolina. En Europa, por ejemplo, mucha de la gasolina que se utiliza y que se le vende a la gente viene de este mercado negro del petróleo robado a Irak fundamentalmente. 3 millones de dólares diarios. ¿Qué nos ibas a decir? Además, fíjate que se dice, algunos columnistas así lo han comentado, gran parte de las ganancias del Estado Islámico de estas células se da a través de otros dos esquemas de financiamiento. Número uno, a través de la extorsión, el secuestro, y número dos, a través de la exportación o el tráfico de personas a través de las rutas que ellos conocen, ¿no? Entonces, estos dos elementos se complementan con lo que comenta Eduardo y generan una bolsa muy jugosa, lo suficientemente capaz para comprar Toyotas nuevas, para comprar rifles de alto poder, claro, y ocupar la logística del territorio y tener una capacidad administrativa. ¿Por qué París? París, buena pregunta. Lo comentaba ya en algunos otros medios, París representa la ciudad de las luces, ¿no? El siglo de las luces, las ideas de libertad, igualdad, fraternidad. Hay una serie de población de origen musulmán, africanos del norte de África, la África Blanca que se le llama, Medio Oriente, 5 millones aproximadamente. Sin embargo, también hay otro elemento que hay que incorporar y también hay que considerarlo, hay que decirlo así. Francia tuvo un pasado colonial como lo muestra el video. Ese pasado colonial tuvo una doble connotación. Hubo una generación de centro-periferia, no necesariamente los trataron bien, en algunos casos hubo abuso, y en ese abuso hubo también una interconexión entre las comunidades, ¿no? Comunidades transfronterizas, comunidades movibles, y hay franceses de primera, segunda y tercera generación. Desafortunadamente, en algunos casos, esas poblaciones han sido excluidos, han sido marginados, y si nosotros vemos las edades de los jóvenes, están entre 29, 19 años, 32 años, los que se martirizaron, los que murieron, y esos chavos tienen un problema de marginación. Y desde el punto de vista mediático, vaya si les funcionó. Vamos a enlazarnos vía Skype. Hasta Francia nos toma la llamada en París nuestro amigo David del Río, que es el corresponsal de la agencia mexicana de noticias Notimex. David, buenos días por allá, ya es viernes, gusto saludarte, ¿cómo te va?
Hola, Gustavo. Bueno, buenas noches. Aquí todavía no amanece, falta como una hora y media y además hace una noche bastante desapacible. Por eso no les tengo un fondo más parisino, pero muy bien, gracias. Saludo también a tus invitados. Llevo como 20 minutos escuchándoles y la verdad es que ha sido toda una lección de historia del Estado Islámico muy interesante. El que es musulmán, el que es árabe y vive en Europa y en particular en la ciudad Luz, ¿cómo está en este momento tus vecinos, el que trabaja como taxista, el que vende boletos en el cine, el que limpia en un hotel? ¿Cómo está el musulmán árabe normal en este momento en París? Bueno, pues te puedo decir, de todos los oficios que has mencionado, te puedo decir que yo tengo un panadero que es tunecino y que desde el día posterior a los atentados, pues al ir a comprar la baguette tradicional, el pan más típico de aquí, me dijo que sí entablé una pequeña plática con él, sobre todo teniendo en cuenta que era musulmán y yo soy periodista y es el más cercano que tengo. Y la verdad es que estaba muy inquieto, muy preocupado por la imagen, el jarro de agua fría que representa esto para los musulmanes. Estaba viendo hace unos minutos en una televisora francesa un fenómeno que se ha producido estos días muy curioso y es que ha habido un bloguero que ha publicado un vídeo de indignación y haciendo un llamado a los musulmanes de Francia a que sean ellos mismos los que reaccionen contra esta mala imagen que les está cayendo por estos atentados y que lleva ya 5 millones de visitas, que ha sido un verdadero fenómeno. Es un video que incluye groserías y todo, pero es una fuerte apelación que ha tenido muchísimo éxito, llamándoles a que ellos mismos colaboren incluso con la investigación que se está llevando aquí. Hoy, entiendo, se aprobó que se extienda esta alerta, este estado de emergencia en todo Francia. Entiendo que a cualquier civil, turista, inclusive extranjero, que vaya a Notre Dame o vaya a visitar la Torre Eiffel, vaya donde vaya, la policía lo puede detener o le puede pedir, a ver, por favor, quítate la chaqueta, quítate el abrigo, queremos saber si no eres un terrorista. ¿Tú qué opinas? ¿Esto le va a afectar turísticamente a París, la capital Luz? Sin duda alguna, y sin duda alguna ya le está afectando, y te voy a poner además dos ejemplos de los cuales fui testigo ayer, porque incluso mandé estas fotografías. En Notre Dame no había sucedido hasta entonces, ya no lo había visto al menos. Se han puesto unas vallas, unas bardas, creo que le dicen en México, en torno al atrio, y ayer es el primer día que lo veo, había un filtro turístico. Si eras mujer y llevabas una bolsa, por ejemplo, pues te revisaban la bolsa. Pero lo que era más llamativo, tanto ahí como en el otro lugar que lo vi, voy a hacer publicidad, pero es más que publicidad, son unos grandes almacenes franceses que todo el mundo visita cuando viene aquí, son las Galerías Lafayette. Pues bien, ayer, si tú intentabas entrar e ibas abrigado, las temperaturas aquí ya están bajando y sobre todo desde este fin de semana va a ser necesario, bueno, pues te pedían los agentes de seguridad que te desabrocharas el abrigo para mostrar que no llevabas ningún tipo, vamos a decir, de artefacto, ni siquiera carga explosiva, y eso pasaba también ayer en Notre Dame. Así que eso está sucediendo y lo que está provocando es, por ejemplo, largas colas en los aeropuertos, los controles de pasaporte. También, si tienes que venir a París y si tomas transporte público, todo es mucho más lento, sobre todo el tren conurbano que une el aeropuerto Charles de Gaulle con el centro de la capital. Así que digamos que en la vida cotidiana, en esas pequeñas cosas, esto ya se está notando, y sobre todo, ya por darte algunas cifras de las pocas que hay, pero lo que ha provocado esto son sobre todo cancelaciones masivas. Esta no es solo una ciudad que recibe, que es la ciudad más visitada del mundo, 25 millones de turistas al año, que es el equivalente a todo lo que recibe México en un año, y eso que México es la décima potencia mundial turística en cuanto a recepción de viajeros. Bueno, pues los datos que hay hasta el momento más escalofriantes son 60.000 reservaciones de hotel canceladas, eran sobre todo de un macro congreso que había aquí de presidentes municipales de toda Francia, que tuvo que anularse, o más bien se prefirió anular después de los atentados. También ha habido cancelaciones de grandes conciertos como U2, en fin, solo por darte algunos datos, pero sin duda alguna va a repercutir mucho en el turismo.
Bueno, sé que has estado muy activo, colega. Te hablan prácticamente de todas las redacciones de nuestro país. Te dejo, si puedes, dormir algo y buenos días en Europa. Muchísimas gracias. Voy a poner avisos y voy a regresar con los doctores, nuestros expertos, para preguntarles qué significa lo que pasó en París. ¿Que el mundo occidental no está preparado? ¿Que están más fuertes, más adinerados, mejor organizados los del Estado Islámico? Regreso, no se vaya, prohibido cambiar. ¿Qué sigue después de París, doctora? Porque con un artefacto casero puedes crear pánico en un estadio. Ya nos dimos cuenta que son células muy adineradas, muy bien organizadas, claro, y que traen de cabeza al planeta. ¿Qué sigue? Bueno, ahora vemos la quinta ola del terrorismo. Ha habido cuatro previas. La última fue en la década de los 70s. Y ahora, no de 70s, 80s, y ahora vemos esta nueva ola terrorista con una nueva modalidad, que son estos ataques simultáneos. Esta capacidad que tienen los grupos terroristas para hacer además ataques mixtos, porque tenemos bombas, hay tiroteos y hay secuestro, por ejemplo, o rehenes. Entonces, el escalamiento, entre más violencia haya para, entre comillas, contrarrestar, habrá, por supuesto, mayor violencia de parte de los grupos terroristas. La reacción, François Hollande, a las pocas horas, estamos en guerra. Y lo secunda Barack Obama en América y lo secunda en Rusia, en los territorios de las exrepúblicas soviéticas, el señor Vladimir Putin. Hay que recordar que aquí le informamos en TV Educativa que habían derribado un avión y ahora aseguran que fue el Estado Islámico. La reacción del mundo occidental y la reacción inclusive de Rusia, ¿qué opinas? Bueno, a mí me parece que la respuesta y la reacción de Hollande fue totalmente política, dada la circunstancia inmediata, y su mensaje claro de que estaban en guerra, pues era un mensaje muy claro a Vladimir Putin y a Rusia, ¿no? Que son los que han asumido prácticamente por su cuenta y sin los Estados Unidos, ¿no? Toda la etapa esta de represión, de bombardeos al califato islámico. Pero pasa aquí también otra cuestión. La propia derecha conservadora gaullista en Francia, ¿no? Los herederos de De Gaulle, se oponen a esta guerra. O sea, muy mal que el presidente haya decretado la guerra porque no se responde con más guerra a la violencia. Así muy claro, ¿eh? Eso lo ha dicho Dominique Villepin, que fue canciller con Jacques Chirac hace unos pocos años, ¿no? Que fue además el que se opuso a la guerra contra Irak. Entonces, creo que el frente interno está solidificado en términos de que la reacción del Estado tiene que una reacción contundente, pero dentro de Francia. Con respecto a su proyección a Medio Oriente a través de la guerra, creo que hay una división, no hay consenso. Y aquí me das pie para preguntar la reacción del mundo occidental. Bombazos aquí, decían, es que aquí mataron a una centena, pero con los bombazos matan a niños, familias completas, sí, y quizás van miles del otro lado. Quizás malos, pero van miles de los lados. Eso, en las guerras nunca son justas. En las guerras no hay ganadores ni perdedores. Todo mundo sale perdiendo. Sí. Pero la reacción desde el punto de vista de la paz en el siglo XXI, ¿qué opinas? Bueno, mira, me parece que sí ha habido una reacción de los medios de comunicación desproporcionada. Se cubren más eventos desde la perspectiva nuestra que desde la perspectiva de otros países. Habrá que ser un poco más equilibrados, ¿no?, en algunos casos. Sin embargo, bueno, se entiende. ¿Cuál ha sido la reacción de Occidente? Bueno, ya lo comentaron mis compañeros, guerra, más guerra, bombardeos, más bombardeos. Y sobre todo un tema muy importante que es compartir información para sistemas de inteligencia integral. Si no comparten información, van a tener muchos problemas. Las agencias se muestran, o independientemente que estén en el grupo de euro, cada país tiene su propio sistema de inteligencia estratégica, su propio mecanismo de recolectar información. Hoy lo van a tener que compartir, porque una gran vulnerabilidad que fue es que no pudieron confirmar la información que se les dio un día antes a través de algún cable de los iraquíes. Los iraquíes dijeron, se viene un ataque,
tienen que tener cuidado, no le hicieron caso, no validaron la información, y yo creo que eso fue un gran error de los sistemas de inteligencia. Aseguran muchos analistas, hay que recordar, por ejemplo, a Terry Mason, con La terrible impostura, un libro que vale la pena leer. Algunos dicen, no recomiendes eso en televisión, pero vale la pena leerlo porque es la otra cara de la moneda de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. Y él asegura, amigos del auditorio, que todo fue inventado por Estados Unidos, que no cayó ningún avión en el Pentágono y que todo esto era un pretexto de Occidente comandado por Estados Unidos para quedarse con el petróleo en Irak y que Osama Bin Laden ni que existe, que era un trabajador de la DEA norteamericana. Pregunta obligada esta noche. ¿El mundo occidental se quiere quedar con el gas y el petróleo de esta zona importantísima que se llama Siria? Bueno, no solamente el mundo occidental, también tenemos por ahí la participación de Rusia con otros intereses. Y es bien importante que el público sepa, sí hay un frente, entre comillas, común entre Estados Unidos, Francia y Rusia en el conflicto en Siria, pero Rusia tiene un interés muy particular y es el mantener sus bases navales que hay en Siria y que le abren el paso al mar, y por supuesto el reposicionamiento de Rusia y del presidente Vladimir Putin en un esquema de juego de poder o del sistema internacional en el que Rusia ya no tenía cabida, ¿no? Estados Unidos y Francia, yo pondría ahí un poco la pregunta también, ¿qué tan válida sigue siendo la estructura de la guerra contra el terrorismo cuando en estos últimos años 100,000 musulmanes han muerto en ataques terroristas y se ha quintuplicado de 2002 a 2014 el número de bajas a nivel mundial por actividades terroristas? Es decir, está la coalición internacional, pero con diferentes y distintos propósitos. Totalmente. Luchando. Eduardo, ¿qué quieres decir? Ah, bueno, yo quería decir que después de lo que ocurrió en Chechenia, ¿sí?, ¿no?, en los años 90, yo creo que Rusia tiene muy claro que tiene que cuidar su frente eslavo oriental, ¿no? El islamismo radical, de alguna manera, puede penetrar en lo que fueron las seis repúblicas soviéticas y sobre todo en la Federación Rusa. Por eso que el interés de los rusos no solamente es tener una base militar en Siria o acceso al mar Mediterráneo, sino prever de que esta entidad que llamamos Estado Islámico pueda extenderse también a la zona que es rusa, ¿no? Entonces ahí hay un interés estratégico por parte de Putin que lo ha dejado bien claro, ¿no? Pero fíjate que hay otra cosa que es interesante, regresando al punto de por qué Francia, que creo que es importante mencionarlo, ¿no? ¿Por qué escogieron París? Repito, claro, la pregunta, claro. Sí. Son 7 millones de árabes franceses, ojo, que viven en la exclusión, no están integrados, tampoco están asimilados, viven en guetos. Y hay una larga tradición que viene desde los años 60, desde la Guerra de Argelia, que hacía referencia por el colonialismo francés, ¿no?, donde en París especialmente las manifestaciones de los argelinos, árabes argelinos, siempre fueron radicalmente reprimidas. Por ejemplo, la matanza de octubre del año 61, 200 y pico de argelinos fueron cruelmente asesinados, lanzados al río por las fuerzas de seguridad. Y además la represión que se vino semanas después, fueron otros 180 más o menos. Todo esto, hay documentos, hay hasta documentales que fueron prohibidos, ¿no?, que te indica que la integración de la nación árabe en París específicamente no ha sido nunca completa. En los años 90, por ejemplo, en el 96, se produjo las revueltas de todos los barrios argelinos o de ascendencia argelina y musulmana, muy golpeados por la pobreza, doctor, y el desempleo. Doctor, entendemos muy bien este asunto cuando casi 2 millones de mexicanos viven en Los Ángeles y no están integrados a la comunidad de Beverly Hills. Estados Unidos, ¿qué papel juega Estados Unidos? Ahí sí el petróleo, ellos, Barack Obama dice, es el momento, los invadimos, nos quedamos con el territorio, ponemos un presidente títere y administramos lo que tienen en el subsuelo. Bueno, lógicamente sí hay elementos económicos, ¿no? Gran parte de la presencia de las potencias en la región se explica por eso. Solamente para cerrar un poco la pinza en cuestión de la participación de Rusia en el conflicto. Desde el 2011, que estalló la guerra civil, Rusia ha estado apoyando técnica y militarmente al régimen sirio. Los norteamericanos han logrado un apoyo táctico a los rebeldes. Y esto ha habido como consecuencia una guerra de baja intensidad. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos? Lógicamente quieren controlar el precio del petróleo, quieren controlar las fuentes de financiamiento, quieren controlar las rutas y, por supuesto, también quieren aislar a un país que no se ha hablado mucho de él, pero que también se tendría que tomar en cuenta, a Irán. Bueno, voy a poner avisos
y voy a regresar con los analistas y también voy a hacer un enlace hasta Londres, en el Reino Unido de la Gran Bretaña, con el jefe, el director, el comandante de la Mesa Cuadrada aquí en Televisión Educativa. No se vayan, prohibido cambiarle. Hago un enlace hasta Londres, en el Reino Unido de la Gran Bretaña, hasta Inglaterra, con Javier Oliva. Usted lo conoce bien, es quien conduce Mesa Cuadrada en estos mismos espacios de comunicación educativa. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días en Londres. ¿Qué tal? Buenos días, Gustavo, y saludos a nuestros invitados a la mesa de análisis. ¿Qué nos dices? ¿Qué has leído? ¿Qué has visto en las páginas de internet del Reino Unido? ¿Qué se dice en la radio y en la televisión? ¿Y qué te comentan tus alumnos en las universidades y qué platicas en los cafetines y en los restaurantes? Bueno, desde luego aquí el tema de los atentados pues sigue siendo el tema principal, no solamente en los medios de comunicación, sino por supuesto en los cafés, en las reuniones, en los ámbitos académicos. También hoy noche, ya aquí en Londres, alrededor de las 10:30 de la noche, se dio a conocer un despacho de la agencia oficial Xinhua de China, en donde daba cuenta de que hoy hubo un enfrentamiento en esta región al oeste de China, Xinjiang, donde abatieron a 25 terroristas musulmanes, según declaraciones de las autoridades chinas. Es decir, estamos viendo, y como escuchaba hace un momento a mis colegas en la mesa de análisis, estamos observando un activismo terrorista simultáneo muy importante, y que de alguna forma ha exigido que las autoridades, no solamente de la Unión Europea, hay que recordar que por primera vez desde que se crea la Unión Europea en sus distintas fases, fue invocado el artículo número 4 que convoca al apoyo militar de todas las partes a algunos de los países que se hubiera visto afectado. Esto ya ha comenzado con un diálogo entre los ministros de defensa de los 28 países que integran a la Unión Europea. Y aquí en el Parlamento se están discutiendo medidas restrictivas para aquellos que, sobre todo jóvenes, que tengan esta doble nacionalidad que les permite entrar y salir de la Unión Europea y en particular del Reino Unido, y que quede demostrado que hayan pasado alguna temporada cerca de los escenarios donde se desarrolla la guerra o la presencia del Estado Islámico. También es muy importante señalar que las políticas de integración en el Reino Unido han sido enfocadas principalmente a través de los servicios de salud y de educación, y que de alguna forma el apoyo que ha brindado el gobierno de David Cameron al gobierno de François Hollande desde las primeras horas de los atentados pues han sido más que directas. También hace unas horas, anunció el gobierno de Mariano Rajoy que España se implicará decididamente en los escenarios bélicos, sobre todo en el norte de África, donde Francia tiene desplegadas 17 operaciones simultáneas, para que Francia pueda concentrarse en sus bombardeos en la zona de la frontera entre Irak y Siria. Entonces, esto es muy importante porque me parece que la opción de la guerra, y se lo comentaba por alguno de los colegas hace un momento en la mesa, la opción de la guerra pues seguirá escalando la violencia. Comienzan ya a salir los estudios socioantropológicos, los estudios históricos. El próximo año se cumplen 100 años, el primer siglo de los acuerdos secretos Sykes-Picot, que en 1916, antes de que terminara la Primera Guerra Mundial, se dividieron los despojos de lo que era el Imperio Otomano, y donde se inventaron países, porque realmente fueron inventados, países como Siria, como Jordania, como Líbano e incluso Israel. Y años más adelante, en el periodo entre guerras, se inventa otro país como es Libia, en las fronteras ficticias que se le crearon a Egipto. Es decir, me parece que todo esto también tiene una explicación que pudiera ser un contrasentido, pero quienes trabajamos en el ámbito de la investigación y la academia de las ciencias sociales y la historia, pues para podernos explicar estos acontecimientos, sabemos que perfectamente no surgieron de la nada, sino que tienen antecedentes muy importantes
en los procesos de coloniaje, en la guerra de independencia de Argelia, en el caso de Francia, como se ha apuntado en su momento, y por supuesto toda esta presencia de las potencias europeas y de Rusia en la disputa de pasos geoestratégicos y geopolíticos claves para la explotación de recursos, principalmente los energéticos. Entonces, todos estos elementos, conforme va pasando el tiempo, comienzan a tomar otro sentido un poco más analítico y menos reactivo. Muy bien, pues agradezco tu acertada participación, querido Javier. Te dejo dormir algo. Buenos días en Europa. Gusto saludarte, doctor. Igualmente, que tengan un buen fin de semana. Gracias, gusto saludarte. Bueno, ya para el viernes, pues tenemos que venir aquí a hacer el noticiero. Doctora, amenazas por internet que ahora van contra Washington, que ahora van contra Roma. Se habla de que atentarían contra Ciudad del Vaticano y la Basílica de San Pedro. Tú que conoces el área, que has trabajado inclusive con estos diplomáticos árabes y has estudiado el Estado Islámico, ¿debemos de creerles? ¿Es una amenaza real? Sí, por supuesto. Por supuesto, es una amenaza latente, es una amenaza, como ya lo vimos, global. Estos atentados y esto que estamos observando, la crisis internacional en este momento, pone de manifiesto la vulnerabilidad de los sistemas de inteligencia y de información a nivel internacional. Que fallaron. Por supuesto, y que hay que decir además que desde abril de 2015 la Unión Europea tiene un consejo antiterrorista y que ya sí. Se vio, por supuesto, que si no hay, como decía Adolfo hace rato, sí. Un intercambio de información estratégica y de inteligencia, difícilmente el mundo podrá superar esta nueva ola en la historia del terrorismo. Ya lo decía François Hollande en el discurso de ayer. Esta guerra afecta a todo el mundo, no solo a Francia. Por supuesto. Yo creo que es una guerra en contra de la humanidad misma. No es una guerra en contra de un país o no es una guerra en contra de en este caso, de un grupo terrorista. Es el poner de manifiesto la latente amenaza para cualquier parte del mundo. Lo complicado, ahora hace rato que hablábamos de los medios de comunicación, Sigmund Bauman habla de esta sociedad líquida y habla un poco de cómo estos patrones culturales iban a ser mucho más rápidos de esparcir. Creo, sin lugar a dudas, que esto que vemos en este momento no solamente es parte de esta nueva oleada de liquidez social o de sentidos multiculturales, yo creo que más bien es poner de manifiesto el vacío de solidez en valores y de una ciudadanía responsable a nivel global. ¿Naciones Unidas le harán caso en esta ocasión? Yo creo que Naciones Unidas siempre están debatiendo este tema. Creo que el Consejo de Seguridad tiene una posición muy clara, pero como ahí no hay mucho consenso para determinadas acciones, como lo que ocurrió con Rusia, no creo que vayan a ir más allá, ¿no? Fíjate, aquí el tema de fondo es el siguiente, ¿no? O vamos a una sociedad del miedo o vamos a una sociedad vigilada, ¿no? Eso es lo que se nos presenta en los próximos años. Es decir, seguridad a cambio de libertades, como ocurrió en los Estados Unidos con el Acta Patriótica, ¿no? Es lo que se está debatiendo en Francia y posiblemente la Unión Europea lo plantee. Y por otro lado, un objetivo estratégico de toda acción terrorista es justamente crear el miedo. Finalmente, el terrorismo es un arma política para crear el miedo. El arma, el objetivo final estratégico del terrorismo es crear miedo. Y yo creo que esas dos cosas están en estos momentos, esos dos factores están en estos momentos en el escenario en los próximos años. No quiero bajar el nivel del debate, pero algo que nos sucede a todos cuando vamos a un aeropuerto de vacaciones o de trabajo, uh-huh, es sufrir las terribles medidas de seguridad, porque todos somos terroristas hasta que comprobemos lo contrario. Y tú que sí. Viajas dando conferencias por todo el mundo, sí, doctor, pues sí. Ya te imaginarás lo que te toca en la siguiente. Sí, de hecho, fíjate que para ponerle un toque cómico a esto, circula en la red un video de un tipo que pasa unos controles de seguridad y se quita toda la ropa y pasa, ¿no? Entonces, eso habla un poco de lo que está sucediendo hoy en día, de lo que puede suceder, ¿no? Cada día se hacen más complejos estos sistemas de seguridad que no sé si sean tan efectivos, ¿no? Porque si fueran así, yo creo que el avión ruso no hubiera caído, claro, etcétera, etcétera, ¿no? No vamos a poner de entredicho eso. Sin embargo, me parece que sí van a tener que trabajar mucho más en términos de operaciones tácticas, operaciones de tierra, contra inteligencia y sobre todo en compartir información. Y eso difícilmente se puede dar, porque cada estado tiene sus propios intereses.
México, ¿qué papel juega México en todo esto? Ya dijeron que van a sellar las fronteras, que van a estar más vigiladas. Sabíamos que hubo gente, creo que en Centroamérica, con pasaportes falsos que querían viajar a Estados Unidos y eran personas de Siria, no pertenecientes al Estado Islámico, pero personas de Siria. Y cuando escuchan Siria en Centroamérica, todos los pelos de punta. ¿Qué papel juega México y qué debe de hacer México en este conflicto internacional? Bueno, como actor internacional, al igual que cualquier otro país, México no está exento de una situación de vulnerabilidad. Por supuesto que las medidas de seguridad y de control migratorio con nuestra frontera compartida con los Estados Unidos tendrán también que buscar un canal mucho más efectivo, ¿no? Vemos ahora además que Estados Unidos, el día de hoy justamente la Cámara de Representantes aprobó la iniciativa para una restricción migratoria y controles migratorios importantes para sirios. Y eso entonces nos hace pensar que el próximo paso en la estrategia de los Estados Unidos también afectará, por supuesto, la posición y la postura de México con respecto a los migrantes. Tratándose, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, con migrantes que aparentemente tenían pasaportes robados, ¿no? Y siendo México el paso indiscutible hacia los Estados Unidos, por supuesto que tendremos que reaccionar y sobre todo prever, ¿no?, en la medida de lo posible, una situación de vulnerabilidad. Hay que hablar de los refugiados. Salen por montones todos los días. Unos van a Europa y otros quieren ir a Estados Unidos, quieren cruzar el charco. ¿Qué hay de los refugiados? No, bueno, aquí se han juntado los dos elementos, ¿no? Por un lado, los refugiados sirios y por otro lado, la migración económica, claro, subsahariana, sobre todo. Claro. Se han combinado y efectivamente hay una presión enorme sobre Europa en estos momentos sobre esta combinación de migración económica y refugiados políticos, que obviamente les va a ir muy mal por las restricciones que se van a imponer, ¿no? Yo creo que el tema de fondo aquí es básicamente solucionar la guerra civil en Siria, ¿no? Toda solución pasa por allí. Estabilizada la situación siria. ¿A quién le toca resolver el problema? ¿A la comunidad internacional o que ellos al interior decidan y resuelvan sus problemas? Pues yo soy partidario, no sé qué haya opinado Adolfo al respecto, de una conferencia internacional, como ha ocurrido en otras situaciones parecidas, ¿no? Una conferencia internacional. Pero dirán los sirios, es asunto nuestro, ¿qué me tiene que venir a decir Barack Obama? ¿O qué tiene que negociar en Nueva York mi asunto? Se han violado todos los principios de soberanía en ese país, los bombardeos franceses están violando el derecho internacional, sin embargo, se justifica por esta terror. Sin embargo, me parece, comulgo con lo que dice Eduardo, tiene que haber una conferencia internacional y básicamente hay dos países que se tienen que poner de acuerdo, Estados Unidos y Rusia. Hay un trasfondo geopolítico, se están repartiendo, hay un ajedrez internacional que ninguno de los dos ha querido ceder y eso nos ha llevado 4 años y la repercusión que tenemos ahora con los migrantes y con los refugiados es inaguantable. Esa reunión internacional, imaginémosla, es Barack Obama, Vladimir Putin, sus asesores, para decidir qué carambas pasa en Siria, o pasa por Naciones Unidas, que en el mismo momento pues, lo controla Estados Unidos y Rusia. Es muy complicado porque si se quiere tomar una solución armada, tiene que pasar por el Consejo de Seguridad. Si uno de los miembros del Consejo de Seguridad no está de acuerdo, no pasa. Claro, y ahí está claro. Rusia y Estados Unidos. Yo le voy a pedir a la doctora que haga un último comentario de manera de colofón, con qué nos quedamos, porque creo que esos programas hay que repetirlos. Adelante, claro, doctora. Pues yo creo que esta situación que vemos en el mundo el día de hoy nos pone a pensar sobre cuáles son los nuevos esquemas de seguridad que se requieren. Por supuesto que el tema de refugiados es sumamente importante y creo que hablando de esta conferencia internacional hace falta una parte fundamental, que es el grupo sunita islámico. Claro. Claro. O sea, esta facción sunita que definitivamente será nodal en la solución a Siria. Sin lugar a dudas, el mundo está enfrentando una crisis de seguridad internacional importantísima que no se podrá detener con una guerra o con un bombardeo, como ya lo habíamos comentado, porque además a todos estos factores, yo insisto, hay que sumarle el tema de redes sociales y del Internet. A ustedes, los especialistas, gracias por acudir a nuestro llamado, un programa de gran calidad para intentar explicar a nuestro auditorio qué es lo que está pasando en Oriente Medio. Gracias a usted por su sintonía. Gracias por escogernos esta noche para entender qué está pasando en el Oriente Medio. Mi nombre es Gustavo Rentería y lo invito, como siempre, a hacer mejores noticias para un mejor México. Lo espero mañana en punto de las 9 en el Telediario. Buenas tardes, noches.